Un abrazo enorme a quienes están siguiendo este tiempo precioso de poder meditar a través de las Escrituras. Compartiremos del libro de Romanos, el capítulo 12 y los versículos 1 y 2, y meditaremos un poco en esta extraordinaria revelación que trae a nuestras vidas estos dos pasajes de la Escritura. Dice así la palabra del Señor: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2 de este capítulo 12 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a compartir un poco de esto y podemos ver cómo esta hermosa realidad, cómo nuestro cuerpo y en sí todo nuestro ser agradan al Señor. Y también podemos ver cuáles son los medios para lograrlo. Culto racional significa que todos nuestros miembros están entregados al Señor para hacer justicia, desechando el pecado. Esto sí es posible. Es posible por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es posible por la presencia de Cristo en nuestras vidas. Dios tiene planes buenos, agradables, perfectos. El amor y el anhelo es que deseamos transformados y con una mente renovada. Ahora, aquí sobresale la presencia del Espíritu del Señor. Y vamos a ver en el libro de Corintios, en el capítulo 6, versículo 20, dice así la Escritura: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¡Qué maravilloso! Esto sí es posible, como lo dice acá en el libro de Corintios, podemos glorificar. La palabra dice que antes éramos hijos del diablo, caminábamos en oscuridad, teníamos prácticamente la vida en esa oscuridad difícil, y de pronto aparece la presencia del Señor en nuestras vidas y nos habla de que sí, podemos llegar a tener esa relación, ese culto racional. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, dice la Escritura: así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¡Qué hermoso! ¡Qué presencia del Señor en nuestras vidas para haber transformado nuestro ser interior y hacerlo visible, porque nuestras vidas son visibles de la obra del Señor! Por eso dice, como un sacrificio vivo, agradable a Dios, que es un culto racional.
Es la esencia, es la nueva esencia que tenemos, la cual trae y manifiesta esta verdad, esta hermosa verdad. Ahora, hay contraste. Y en el contraste vemos el corazón de Dios dolido, afectado, al ver al hombre en pecado, en angustia, en necesidad, entenebrecido, cambiando la gloria de Dios e inclinándose a prácticas morales que es contra la naturaleza, como ser la homosexualidad, el lesbianismo y otras perversidades detestadas por Dios, como ser también la injusticia y la fornicación, y ni qué decir de la idolatría. Entonces vemos este contraste, vemos el corazón dolido de Dios, vemos cómo el hombre se ha ido tras las lujurias, se ha ido tras el camino errado, y Dios está dolido y anhela al hombre, lo anhela. Es decir, no está Dios tranquilo, no está Dios quieto, anhela nuestras vidas, profundamente las anhela, anhela sacarnos de toda esta perversidad, de todo esto que realmente daña completamente su creación. Somos su creación, ¡qué bendición! Él nos ha formado, Él nos ha hecho. El hombre no puede cambiar esa identidad de quien nos ha hecho, más bien debe acogerse a esa identidad para gustar, para gozar de los beneficios que trae el Señor. Qué lindo es poder ver esto en el Salmo 51:10, dice la Escritura: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es posible. Esta es una gran bendición. Un corazón limpio, un espíritu recto. Qué hermoso es poder gozar en un mundo tan difícil, tan caído, poder gozar de los beneficios de Dios en nuestras vidas, en nuestra vida. Por eso es tan importante poder compartir estos pasajes de la Escritura. Y acá en el versículo 2 nos dice: no os adaptéis a este mundo, ¿no? En otra versión dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Ambas cosas. Tremendo. No imiten, no estén, no se adapten, ¿no? Sino más bien sean renovados por la palabra, vuestra mente sea transformada. ¿Cuántas cosas traemos de la cultura, de nuestras familias? Y estas tienen que ser renovadas. Y cuando viene la presencia del Señor a nuestras vidas, entonces esto sí es posible, porque la palabra toma lugar en nuestra vida y el Espíritu comienza a deleitarse en nuestro interior, comienza a transformar nuestra mente por la palabra que escudriñamos. En Isaías capítulo 26, versículo 3, dice la Escritura: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Este es el beneficio, esta es la bendición, este es el culto racional que habla acá la Escritura, ¿no? Este es vivir en la voluntad del Señor. Qué precioso, ¿no? En completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Claro, si estoy escudriñando la palabra, si estoy buscando del Señor, Él va a revelar en mi vida sus pensamientos, claro, la conducta, su carácter, lo que Él anhela para mi vida. El breve tiempo que vivimos acá en la tierra,
para luego darnos todas las promesas que están escritas en las palabras de este libro maravilloso de la Biblia. Entonces, acerquémonos al Señor, salgamos de todas estas inmoralidades. Si estás siguiendo por primera vez este programa, el Señor está a la puerta, el Señor anhela tu vida, el Señor quiere dar una transformación interior, la cual solo es posible en Él, cuando tú entregas tu vida, cuando el Señor toma lugar en tu ser. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 9, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo no vamos a buscar de conocer cuál es la voluntad de Dios? Como dice en el versículo 2, claro que vamos a buscar por todo el beneficio que trae a nuestras vidas. Por lo cual, lo quiero repetir, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué hermoso es poder a través de las Escrituras conocer su voluntad, conocer qué anhela el Señor para nuestras vidas, cómo cambia nuestro ser, cómo es transformado nuestro ser interiormente, cómo nuestra mente es renovada, cómo conocemos la voluntad del Señor. ¡Qué precioso! ¡Qué hermoso es saber esto! Por eso habla de culto racional, por eso habla de la renovación de nuestra mente. Por eso nos dice para que nosotros verifiquemos cuál es la voluntad perfecta, agradable del Señor para con nuestras vidas. Entonces vamos a ir conociendo cada día más, alentándonos cada día más, porque su Espíritu va a ir revelando esa sabiduría que solo viene de nuestro Señor. En el libro de la primera carta de Juan, en el capítulo 2, hay dos versículos preciosos, 15 y 17. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está, ¿no? O sea, todo lo que hay en este mundo, todo lo que es de la carne, los deseos de los ojos, esa vanagloria, son tan temporales. Y además, sin traer ni el beneficio que uno podría pensar, más bien cuánta angustia, cuánto dolor, ¿no? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué hermoso es tener esta seguridad, que mientras vivamos en este mundo, los años que todavía nos conceda Dios, vamos a poder gustar, gozar de su voluntad, renovados, transformados, esperando las promesas que vienen luego, saliendo de este mundo del cual solo Él nos puede sacar, solo Él puede librarnos de toda la corrupción. Es imposible para el hombre salir si no interviene la presencia del Señor, de quien ha dado su vida por nosotros, de quien lo ha dado todo, absolutamente todo, para darnos vida y para darnos eternidad.
en el libro de Efesios, capítulo 4, dice, versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí está, nos está volviendo a repetir, y la palabra repite en varios pasajes, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque ahí es donde se almacena todas las virtudes del Señor. Ahí conocemos de todas sus bondades, su carácter, sus designios, y nos quita todo lo que hemos traído del mundo, todo aquello que ha hecho daño en nuestra vida, todo aquello que no ha permitido ver la gloria de Dios. Un hermano, poco tiempo atrás, me compartía, él estuvo en el penal de San Pedro, y me decía, estuve 42 años en mis actividades religiosas, cultos, en todas aquellas ceremonias a las que yo iba. Nunca vi la Biblia, nunca fue abierta la Biblia, nunca fue incentivado a escudriñar la palabra, hasta que estando en la cárcel y en el lugar donde estaba pernoctando, mientras se veía mi caso, la situación por la que yo estaba viviendo, fue la primera vez que vi que ante mis ojos se abrían las Escrituras y se compartía de ella. ¿Cómo me voy a yo alejar ahora de este maravilloso libro, de mi comunión con Dios? Allí lo he conocido al Señor. Allí he conocido de su presencia, de la evidencia más gloriosa que el hombre pueda tener, y de conocer su voluntad. Soy un apasionado. Estuve un par de meses allá en San Pedro, pero fue mi mejor regalo, fue el mejor momento para mí el haber conocido al Señor, que se haya revelado a mi vida y que ahora pueda vivir lo que estoy viviendo. Son tantos años ya que Él está fuera del penal, pero sigue viviendo una vida gloriosa en el Señor, cada día más apasionada, con las Escrituras plenas en su vida. Esto es lo que hace el Señor, esto es lo que nos muestra estos pasajes de la Escritura, esto es lo que debemos atesorar en nuestras vidas. Y vamos a ver un pasaje más de la Escritura en esta meditación, en este momento en el cual podamos decirle, Señor, quiero conocer tu voluntad, quiero ser un apasionado y que te reveles a mi vida, quiero que tú llenes el lugar que solo tú lo puedes llenar, porque tú me has hecho, tú has constituido mi vida, tú me has formado, quiero que tú te reveles y quiero que tú llenes apasionadamente mi vida. Qué hermoso es saber, antes de ver este último pasaje de la Escritura, que cuando nuestro Señor iba a la cruz, golpeado, con tanto vejamen, tanta situación difícil, dice la palabra que por fuera era irreconocible, Isaías 53, pero por dentro llevaba el gozo de la salvación de nuestras vidas. Por dentro veía tu vida. Veía tu vida, veía la mía, nos veía transformados, cambiados, perdonados, redimidos, levantados. ¡Cuánto poder, cuánto amor! Y tan cerca, estoy a la puerta, si abres, yo entraré. ¡Cuánto amor del Señor, cuánto deseo de tomar nuestras vidas! Él nos ama, ama a toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Esta es la vida, este es el amor del Señor, esta es la voluntad que quiere ser revelado. Esto es luego vivir ese culto racional. Veamos este pasaje más.
y gocémonos de su amor, de su presencia, de conocer su carácter, su santidad, que trae tanto bien a nuestras vidas. Dice así en Efesios capítulo 5, versículos 10 al 17, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto es, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Culto racional, visible, externo, de respeto y de amor. La misericordia de Dios es visible en una entrega total, sin reservas, a hacer la voluntad de Dios en todo tiempo y en todo sentido. Qué hermoso es poder vivir esto. Qué hermoso es poder agradar a Dios. Qué hermoso es tener esa presencia viva de la obra de Cristo en la cruz, de esa victoria al pecado, a la muerte, la victoria contra el enemigo de nuestras almas. Qué hermoso es conocer su voluntad, como dice en este versículo 2 de Romanos. Acerquémonos a Él y Él se revelará a nosotros. Él tomará el lugar en nuestras vidas. Él traerá ese bien. Él romperá con las ataduras que traemos del mundo, con esos pensamientos que traemos de las culturas y de tanta circunstancia que vivimos, y hará de ti un hombre, una mujer llena de las virtudes de Dios. Que el Señor les bendiga en gran manera. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la Zona Central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la Zona Sur, al número 75-25-70-56. 75-25-70-56. Que Dios te bendiga.